¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta segunda edición de estas transmisiones especiales que estamos llamando Fortaleciendo Aula 4.0. Como lo dije ayer, es muy importante para nosotros que ustedes sepan que estamos ahí. Estas transmisiones se hacen a las 11 de la mañana. Serán 10 transmisiones especiales de las Aula 4.0 que más han generado tráfico entre ustedes e interés. Como lo comenté ayer, les pedimos tres cosas. Uno. Que estén atentos a las 10 transmisiones que vamos a hacer de esta edición especial de Aula 4.0. Segundo, que podamos subir una foto o selfie con el hashtag eh, fortaleciéndonos con Travel Shop. Y tercero, es que al final de estas 10 transmisiones vamos a hacer una dinámica, un test con preguntas de las 10 transmisiones y que nos hará ser acreedores a un maravilloso viaje al estado de Chiapas. Hoy... Vamos a hablar de un destino, de los destinos más eh, gustados en nuestras sesiones de aula 4.0, que fue nada menos que Israel, la Tierra Santa. Durante esta transmisión vamos a recordar o aprender los grandes highlights de Jerusalén, de Galilea, de Tel Aviv, de Eilat, etcétera. Así que yo les dejo en lo que llamamos en la voz de los expertos y regreso en un momento con ustedes. Muy contentos de estar con ustedes, de estar en esta aula 4.0, de verdad. Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí en este espacio para todos los agentes de viaje para presentarles un destino maravilloso, único en el planeta, me encanta decirlo. Y en estos minutos que vamos a aprender de este destino como es Israel, eh, vamos a hablar de las bellezas que tiene. Eh, Israel es un país, mil posibilidades, y entonces es importante que ustedes eh, comprendan todo lo que tiene eh, que ofrecer. Israel Miguel y agentes de viaje, dejen de decirles que es un país pequeñito, es como del tamaño del Estado de México. Dense una idea de que es eh, un país que de norte a sur se puede recorrer prácticamente en cinco horas si vamos en, en carretera. Eh, hay sitios muy, muy importantes que hay que destacar: Tel Aviv, Galilea, Jerusalén, Mar Muerto, Eilat. Eh, y bueno, cada uno tiene eh, su propio producto, su propia característica, su propio perfil. Eh, y vamos a empezar con la joya de la corona de Israel, que es Jerusalén, capital. De este país, maravilloso. A mí me gusta decir que es el centro espiritual del planeta. ¿Y por qué? Porque aquí se concentran las tres principales religiones monoteístas del mundo: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Solamente en este lugar del planeta se pueden encontrar estas tres religiones tan importantes. Y Jerusalén, déjeme decirles, está dividido en ciudad moderna y ciudad antigua. La ciudad antigua, por supuesto, es maravillosa, que es lo que ustedes están viendo ahorita en el video. Eh, para entrar a esta ciudad antigua hay ocho puertas, pero yo quiero recomendarles la puerta de Jaffa que es la más bonita, la más tra tradicional y la que específicamente te lleva al barrio cristiano, porque déjenme decirles que la ciudad antigua de Jerusalén se divide en cuatro barrios: el cristiano, el judío, el musulmán y el armenio. ¿Qué hay que ver en el cristiano? Bueno, por supuesto, toda la parte de la Vía Dolorosa. Imagínense esto en Semana Santa, es una romería porque llegan peregrinos de todas partes del mundo precisamente para eh, hacer las famosas, el Via Crucis, son, que son las 14 estaciones que eh, hace 2.000 años caminó Jesús desde el momento en que es sentenciado por Poncio Pilatos hasta que llega al monte Gólgota cargando la cruz. Son 14 estaciones. Entonces el barrio cristiano justamente tiene ese saborcito, obviamente lleno de iglesias, eh, hostales donde llegan peregrinos a hospedarse, ¿no? monasterios, y es espectacular. Entonces son 14 estaciones. Obviamente eh, el punto más importante es la iglesia del Santo. Sepulcro, es una iglesia, créanme, que es espectacular. Es la iglesia más importante del mundo cristiano porque conmemora el lugar donde se murió crucificado y también resucitó jesús entonces. la iglesia, de verdad vale la pena que le destinen dos horas para caminar eh, por, eh, por, por sus espacios, no por sus capillas, no es una iglesia que está activa. entonces, con suerte pueden eh, ser partícipes de una misa, no de franciscanos, de latinos, de griegos, porque hay diferentes órdenes religiosas en esta iglesia. y por supuesto, eh, hacer una, una fila para entrar al mausoleo, eh, que es un mausoleo maravilloso de mármol rosa que conmemora el lugar donde fue sepultado y también resucitó Jesús. Por eso es tan importante esta iglesia. Y el barrio cristiano, bueno, está lleno obviamente de tiendas de, de, de souvenirs para, para comprar crucifijos, eh, recuerditos y obviamente bendecirlos cuando llegan eh, al santo sepulcro. Otro de los barrios es el barrio judío que es el barrio muy importante, obviamente, para esta religión. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra el muro de los lamentos, que es lo que están viendo. Eh, está este, este muro de contención que en realidad eh, corresponde al famoso segundo templo. Y se le llama muro de los lamentos, porque aquí es donde llegan los judíos a lamentarse por la destrucción del templo. Es muy importante para esta tradición, para esta religión, perdón. Imagínate, eh, Miguel y amigos agentes de viaje, esto en Shabbat es espectacular, porque llegan a todas horas, eh, incluso en la noche, en la madrugada. Ustedes pueden ver ver a este muro repleto de fieles que van a rezar eh, porque es muy importante para los judíos pero si ustedes se fijan atrás también tenemos otro templo muy importante como es el domo de rock que es muy importante para la religión musulmán, porque es en este lugar donde para ellos Mahoma, el profeta Mahoma, subió al cielo. Y entonces aquí se dan cuenta cómo en una sola postal se encuentran estas dos religiones conviviendo en el día a día sin ningún problema, tanto la parte judía como la parte musulmán. Por supuesto que se puede tener acceso tanto a esta, al muro de los lamentos. Es muy común que los viajeros escriban alguna oración, alguna petición, e inserten esta petición entre las ranuritas del mar, perdón, de, del muro de los. Lamentos. Y también pueden acceder a la explanada de la mezquita, donde se encuentra el Domo de Roca y eh, la mezquita de Alaxa. Eh, también se puede ingresar, eh, hay ciertos horarios. Yo, yo sugiero que vayan muy tempranito para poder acceder a esta, a esta explanada, que también es maravillosa y de verdad. También apreciar lo que es ese famoso Domo de Roca, que es espectacular. Eh, el, el azulejo ¿no? eh, que, que, que decora este. Eh, domo es impresionante. Entonces, eh, a mí me gusta mucho decir que en este, eh, en, en la ciudad antigua de Jerusalén conviven sin problema las tres religiones. Y es muy curioso, Miguel y amigos agentes de viaje. Cada uno de esos cuatro barrios tienen su propia característica, su propio sabor. Obviamente, el barrio musulmán es divertidísimo en el sentido de olores, eh, sabores. No es donde se, se concentran los mercados también para comprar todo tipo de, 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 de cosas, no, lámparas, alfombras, eh, también souvenirs de todo tipo, ¿no? Probar, por ejemplo, un licuado de higo con plátano y nuez, que es muy característico de, de, de Jerusalén, o simplemente tomar un juguito de granada. La granada es una fruta muy, muy famosa eh, en, en Israel. Eh, y bueno, este, el barrio musulmán, es, es, es bastante colorido, bastante eh, divertido, ¿no? Aparte, también hay que regatear. Hay que regatear cuando se compre cualquier eh, tipo de, de, de lámpara, o alfombrita, o artesanía, lo que sea, hay que regatear. Y el cuarto barrio es el barrio. Es un barrio mucho más residencial, más tradicional, mucho más tranquilo y también tiene su propia característica. Entonces, ya les platiqué de la parte antigua de Jerusalén, pero también Jerusalén es una ciudad moderna, es una ciudad de jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de universidades de muy buen nivel. Déjame decirte, Miguel y amigos agentes de viajes, que eh, la educación en Israel es obligatoria. Entonces hay una gran cantidad de jóvenes que también le dan una especie de vibra muy moderna y muy particular a Jerusalén. De verdad, todos los días y a todas horas hay algo que hacer en Jerusalén. De verdad, la Oficina de Turismo de Jerusalén ha hecho un gran trabajo organizando festivales culturales, festival, festivales artísticos de danza, teatro. Hay el festival de cine. Entonces eh, también es importante poder vivir esta parte moderna que es única de Jerusalén. A mí me gusta también recomendarles que vayan al Museo de Israel donde se encuentran los famosos rollos del mar muerto que es el acervo bíblico más antiguo que se tiene memoria es el templo en sí es maravilloso vale la pena que vayan eh, y, por, y también el museo del holocausto que también es muy importante por un tema de cultura general y aparte la, este, la curaduría es espectacular también hay una gran vida nocturna en Jerusalén que vale la pena que ustedes lo vivan el mercado Mahet Yehuda que es uno de los más importantes que también vale la pena que lo visiten de día pero por la noche cambia totalmente porque en la mañana pues, es un mercadito común y corriente y en la noche eh, abren bares, eh, abren cantinas, ¿no? Donde se puede gustar una cervecita local eh, con un, un, un hummus, que es este, este tipo de pasta de garbanzo que es deliciosa con unas hojitas de, de parra. En fin, eh, la parte moderna de Jerusalén vale la pena que ustedes también la conozcan. El shopping, eh, el famoso circuito Mamila es un área de shopping bastante eh, interesante eh, que vale la pena que ustedes también la vivan. Esto es Jerusalén, vámonos a la Galilea. Galilea es la parte norte de Israel, es la parte donde, eh, digamos, se concentra eh, toda, donde se concentró toda la vida eh, de Jesús, no hace dos mil años. Eh, aquí se encuentran eh, puntos muy importantes eh, como la iglesia de las bienaventuranzas, que es el lugar donde Jesús hizo, eh, eh, pronunció el famoso sermón de la montaña. Es el Mar de Galilea, que en realidad es un lago, ¿eh, Miguel, es el, es el lago Tiberiades, pero. Pero es maravilloso porque es un, es un lugar muy, muy importante para los peregrinos que llegan a Israel justamente por, por estos, estos puntos icónicos. Cafarnaum es una de las sinagogas más antiguas que se tiene registro en Israel y es donde aquí también predicó Jesús, el Monte de las Benaventuranzas, que es lo que están viendo. Eh, aquí también en el Mar de Galilea fue donde Jesús eh, convocó a sus discípulos. Eh, y también se puede hacer un recorrido por este tipo de barquitos que, que emulan ¿no? a los barcos de hace dos mil años, ¿no? Por el mar de Galilea. Eh, Galilea también es muy importante, Miguel, porque aquí se concentra, eh, bueno, se está haciendo todavía la excavación de un lugar maravilloso como es Magdala. Magdala, eh, que ahí eh, se descubrió, bueno, se está descubriendo todavía eh, los, los cimientos de lo que es una sinagoga, lo que fue una sinagoga, decirlo primero, también se han descubierto este, baños rituales, en fin, hay una serie de cosas que todavía eh, siguen eh, descubriéndose en Magdala, y lo más importante es de que la excavación está a cargo de una arqueóloga mexicana, entonces hay una gran, gran presencia de comunidad mexicana, justamente en esta región de Galilea, y bueno, Galilea vale la pena que ustedes también la en la parte de peregrinos pero también estamos detonando un tipo de producto muy enfocado al estilo de vida porque hay una gran cantidad de viñedos en esta región de la Galilea entonces, imagínate, después de tener un, una mañana visitando iglesias como la, la iglesia de la multiplicación de los peces y pan, Escafarnaum, Bienaventuranzas, eh, de pronto llegar a una hermosa finca eh, con viñedos y te gusta un vinito, ¿no? Un vinido, porque hay vinos israelíes de muy buen nivel con un quesito de cabra, con un quesito de oveja. Entonces, ahí ustedes están alternando la parte religiosa con también una parte de estilo de vida. Y también en Galilea estamos haciendo eh, paseos de jeep 4x4 sobre Golan Heights. Entonces, también... Otra forma de descubrir la Galilea. Tel Aviv. Tel Aviv, amigos agentes de viaje, es la cosa más divertida, la cosa más moderna, la ciudad más moderna de Israel es Tel Aviv. Aquí es donde tradición y globalización. Están este, de la mano. Eh, Tel Aviv es una ciudad de playas que dan al mar Mediterráneo. Entonces, déjenme decirles que el israelí es, es muy sporty Siempre lo van a ver en la playa haciendo surf, jugando este, voleibol, eh, haciendo raqueta, eh, corriendo, ¿no? En el malecón. Eh, Super pet friendly, lo, lo, lo cual también me encanta. Eh, entonces Tel Aviv tiene esta vibra de ciudad moderna, de ciudad abierta. Eh, eh, aquí, déjenme decirles que la vida nocturna es espectacular. Los mejores DJs, me atrevo a decir, son israelíes. Entonces en Tel Aviv todo el tiempo hay fiesta, déjenme decirles, todo el tiempo, de lunes a incluso Shabbat, también eh, es una ciudad, es la ciudad más moderna, pero también es una ciudad que concentra eh, la parte tecnológica de... Israel, aquí es donde las grandes corporaciones tienen sus headquarters eh, hay muchas startups, porque déjenme decirles que Israel es, es, es pionero a nivel tecnología la tecnología que vamos a estar usando en los próximos años, en este momento se está haciendo en Israel, de hecho se le llama el Silicon Valley de Oriente entonces, por ejemplo, sabían ustedes que la USB es un invento israelí por ejemplo, el Waze, el riego por goteo también es un invento israelí precisamente, eh, eh, imagínense que Israel en su mayor 70% es desierto, entonces por eso es maravilloso encontrar de pronto en pre de pronto en pleno desierto viñedos y esto es gracias al riego por goteo, tecnología única israelí. También Tel Aviv es una ciudad que se lleva a cabo cada año el, el, un desfile LGTB, que es uno de los más importantes de todo Medio Oriente, lo que habla de que es una ciudad eh, abierta, inclusiva, eh, muy divertida, sobre Rothschild Boulevard, créanme que ahí es donde se asientan lo, los cafés, los restaurantes, los bares, toda la vida nocturna se concentra sobre este lugar, y también en el puerto de Jaffa, que déjenme decirles que el puerto de Jaffa es uno de los puertos más antiguos en el mundo, eh, eh, también ubicado en Tel Aviv, está ubicado al final del malecón. Y, y también está, aquí les, les recomiendo muchísimo el, el mercado de pulgas que se lleva a cabo este, todos los días en el puerto de Yafo y es muy divertido, se permite también regatear eh, y entonces este es el contraste de un puerto antiguo con la parte moderna, con los rascacielos, con ser cuna de las startups como es Tel Aviv. Vámonos al Mar Muerto, eh, está ubicado a una hora y media de Jerusalén. El Mar Muerto, bueno, tiene muchas cosas que decir. Es el punto más bajo del planeta y también es uno de los cuerpos más salados en el mundo. Esta es la razón por la que hay que tomarnos la foto, ¿no? Flotando, ¿no? Con nuestro periódico, ¿no? Es la foto típica que tiene que estar en nuestro Instagram. Y también untarse los famosos lodos del Mar Muerto. Lo que ustedes ven ahí son cristales de sal, imagínense. Entonces, ¿por qué hay que enlodarnos? ¿Por qué? Porque estos lodos tienen una gran cantidad de minerales. Yodo, bromo, cal. En fin, una serie de, de, de minerales que hace que eh, la, la piel quede prácticamente suavecita. Entonces, y también una cosa muy curiosa, precisamente como es el punto más bajo del planeta, eh, los rayos de sol ultravioleta se filtran. Entonces no es tan peligroso poder asolearse en esta región de la Tierra. Por eso también hay un gran, una gran cantidad de, de centros de salud, sobre todo para el tratamiento de la piel. Eh, justamente por estas cualidades que tiene el Mar Muerto. Eh, hay que tomar un spa ¿no? para untarnos estos lodos, comprarnos nuestras cremitas del Mar Muerto. Créanme que son eh, bastante importantes precisamente por la gran cantidad de minerales que tiene. Y también, déjenme decirles que el Mar Muerto eh, se encuentra en uno de los desiertos eh, más importantes de Israel, que es el, el, el desierto de Judea que hay que ver en el desierto de Judea. Es, es un, un lugar maravilloso, un lugar histórico, eh, porque en este, en este eh, digamos, eh, desierto, eh, que es lo que están viendo ustedes en la pantalla, se encuentra una, un palacio eh, que fue muy famoso, eh, que fue construido por el rey Herodes, que estoy seguro que todo el mundo ha escuchado hablar de él. De hecho, al rey Herodes, se lo considera un gran ingeniero, a, a él se le debe la construcción de este palacio, que era su palacio de descanso. Eh, el, rey Herodes, el, el rey Herodes despachaba en Jerusalén, pero se iba a descansar amasada. Entonces, en esta, en esta, en, este, en la cima de esta montaña, construyó un palacio que déjenme decirle, amigos, que era espectacular eh, había vapores saunas eh, mármol eh, quiero que ustedes echen a andar a, a volar su imaginación estamos hablando de desde hace dos mil años cómo es posible que en pleno desierto eh, se, se pudo llevar a cabo esta obra de ingeniería que es espectacular vale la pena ver Masada recorrer estos cimientos arqueológicos de un rey que fue muy muy importante eh, en este desierto de Judea que permite una vista panorámica del desierto eh, y por supuesto de Mar Muerto también está Estamos detonando eh, un producto turístico en el, en el desierto de Judea como puede ser paseos en jeep, trekking o glamping. Imagínense simplemente montar una carpa tipo beduina en la noche y simplemente contemplar las estrellas en uno de los cielos más claros del planeta. Que, créanme que es maravilloso. Y terminamos con Eilat. Eilat está en el punto más sur de Israel. Eh, es donde se encuentra el Mar Rojo. Y me atrevo a decir que es el punto más importante para hacer buceo en todo el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque tenemos un gran arrecife eh, de coral. Eh, el Mar Rojo se le debe su nombre precisamente ahí porque hay, crece hay una alga de tono rojizo. Esa es la razón que hay que ver en Eilat. Bueno, hay una gran cantidad de, de playas, de resorts. Se pueden nadar con delfines. Eh, en, un, en una actividad totalmente eh, sustentable, ¿no? no se lastiman a los animales, eh, se puede bucear, se puede hacer snorkel, simplemente pasar el día en, en sus más de 20 playas, hacer todo tipo de deporte acuático. Eilat sin duda es uno de los productos también que estamos promoviendo. Y no me no, 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 no quiero dejarles de destacar que de verdad Israel es un país mil posibilidades. Y además de todo lo que yo les platiqué el día de hoy, estamos eh, de verdad desarrollando un producto turístico que es importante, obviamente, la parte religiosa, pero también la parte cultural. Estamos hablando que Israel se encuentra entre la conjunción de eh, los continentes, el Europa, el asiático y el africano. Imagínense la gran cantidad de cultura e historia que pasó por aquí. Pasaron aquí macabeos, romanos, cruzados, egipcios. Entonces. Eh, eh, es, precisamente es maravilloso poder entender que en Israel se asientan lugares como Acre, que fue una, una ciudad cruzada, o por ejemplo, como Cesarea, que fue una ciudad romana. En fin, eh, hay un chorro de productos que nosotros que estamos promoviendo de Israel, eh, también deporte extremo en los desiertos, como el de Judea o el de Negev, wellness, el Mar Muerto, eh, la parte moderna en Tel Aviv y obviamente la parte histórica y cultural, como es Jerusalén. Entonces, por eso me encanta decir que es un país con mil posibilidades de actividades y yo los invito a que, a que vayan, a que lo descubran y que estén de verdad en un lugar único en el planeta y que de verdad les va a cambiar la vida. Pues ya vieron amigos qué interesante es recordar y aprender de este maravilloso destino que siempre será un destino aspiracional para nuestros clientes. Tenemos que estar informados, tenemos que estar capacitados. Y yo me despido. Eh, Invitándolos mañana a una tercera edición de Aula 4.0, en esto que hemos llamado Fortaleciendo Aula 4.0. Y también me despido con una frase muy interesante que encontré. El trabajo en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados.